Honorable magistrado, hermano delegado, político, todos. Como nosotros no mandamos comunicación, queremos dejar nuestra posición en este podio. Y queremos hacerla, si se quiere, honorable magistrado, de manera amigable. Esta es una junta que hasta hoy se ha manejado con transparencia, ha tratado de hacer las cosas por el librito, y yo entiendo que no se puede escatimar esfuerzo cuando se está haciendo un trabajo para llegar al poder y para que se llegue al poder. Eso de usar esos escáneres ya obsoleto, la tecnología es cambiante y rápido cambia. Y todos conocemos, señores, las frustraciones del proceso pasado. El que sabe de informática sabe que los equipos no fallan. Quienes lo programan lo ponen a fallar. Y eso debe servirnos de experiencia. Y más, esta junta que quiere hacer las cosas bien hechas, que quiere que este proceso sea limpio, diáfano y transparente, no escatimen esfuerzo. Vamos a obviar esos escáneres para que no tengan malas experiencias. Muchas gracias a José Antolín Polanco, del Partido Verde Dominicano. Próximo, secretario. Buenas, muy buenas tardes, honorable pleno de la Junta Central Electoral. Muy buenas tardes, distinguidos y distinguidas delegadas de nuestros partidos políticos. Eduardo Moreno, delegado técnico ante la Comisión Nacional de Elecciones. Nuestro partido Opción Democrática saluda la decisión tomada por esta honorable Junta Central Electoral. Sin embargo, queremos dejar constancia de nuestra opinión disidente ante esta decisión que se ha tomado. Opción Democrática considera que la decisión ideal que se debió haber tomado era el uso de una sola tecnología. Nosotros consideramos que el uso de diferentes tipos de tecnología puede traer algún tipo de desconfianza en el proceso electoral. Y en nombre de esta integridad del proceso electoral y desconfianza que debe estar revestido el proceso de elecciones en nuestro país, consideramos que al surgir algunos problemas técnicos se les pueden atañar a estos el uso de diferente tipo de tecnología en el proceso. Y ante esto y otros problemas, ¿no?, de que puede causar el uso de diferente tipo de tecnología y preocupación a la población en general, ¿no?, consideramos que en nombre, repito, de la integridad del proceso y la confianza en el que deben estar revestidas las elecciones, no se debió escatimar esfuerzo ni recursos para dotar a los electores y ponerle a sus manos el uso de un solo tipo de tecnología. Sin embargo, y visto lo visto y visto al nivel, ¿no?, en que nos encontramos, a menos de un año de las elecciones y de lo que implicaría todo esto, nuestro partido, sin embargo, apoya la decisión. Solamente queríamos dejar constancia de nuestra opinión y de lo que debió haber sido. También reiteramos que se cumpla en el tiempo pautado de los 60 días el aspecto del proceso de la auditoría de los equipos y que los partidos tengamos la oportunidad de participar en ellos. Bueno, muchas gracias. Gracias a Eduardo Moreno Ureña, del Partido Opción Democrática. Próximo, secretario.